pedacito pude cantar. Y ahí hasta la cantábamos, vea. Es que ahora estará oyendo, me acuerdo la música. Pues sí, así, así me pasó a mí también. Al oírla ya la canto. Ya la canto y bailo. Ajá. Bailamos y mi nos alegramos. Mi vida eres tú, tan solamente. No lo creo, no lo creo yo. ¿Por qué no cree eso que me exige el oro? Él es bueno para mí. Sí, es amor, lo amo, a pesar que sea lo que sea. Sí, ¿quiere estar Messi? Pues. Sí, a pesar de lo que es. Su hombre, su tiene sus buenas actitudes. Sí, que... a pesar de lo que es él. Sí. Porque ya. A mí me está pasando algo, me río en vez de llorar, salto. Sí. Y él sabe mi Dios primero y él que me consuela. Sí, ajá. Sí. A mí ya. Me está pasando muchas cosas donde imagino. Eso es en mi vida personal. Ajá. Y ahora fui allá a donde yo vivía antes. No quise estar en ningún instante, solo fui a entrar por salida. Ya. Fui a traer mi tapo de gas, porque pienso comprar una cocina. Y pues fui a traer mi tapo de gas hasta allá donde yo vivía antes. Ya. Al Puerto de la Libertad. Hasta allá vivía. Ajá, y el Puerto de la Libertad, soy del mero Puerto de la Libertad y pues. Y hasta allá fui. Fueron así, agarré el tambo y salí corriendo. Ajá. Y no se cayó. Pero ahí es donde estaba el otro. Ahí es donde, está, donde te estaba acompañada con el muchacho. Sí. Ajá. Ahí. No quería estar mucho tiempo ahí. No, quería que no están los amores de mi vida ahí en el puerto. ¿Qué voy a estar haciendo? Ajá. Los ya. Amores de mi vida no estaban. ¿Qué voy a hacer ahí? Solo sí. Viven mis nietos allí. Pero confío en Dios mucho. Dice Katy, Nuria, usted disfrute su embarazo, dice. Eso es muy bonito, dice, muy hermoso, muy importante, dice. Gracias, sí, yo lo disfruto, ni a Catalina, pero por dentro de mí llevo tristeza y dolor, pero yo río en vez de llorar, porque me pasan, pero mire, confío en Dios y pronto veré la respuesta de él y voy a estar en victoria. Así es, ni a Catalina. Gloria a Dios. Yo eso es lo que digo. Río, salto, gozo. Pero más Dios sabe cómo estoy andando. Sí. Sí, así es, así es. Qué bueno, ¿verdad? ¿Y cómo se está tratando el problema de su salud? Pues mira, ahí enfermedad. Vamos bien, ahí vamos bien. Fíjense que pues ya no me siento algo como sentía, que hasta me daba pena porque me entrevistaban, pues, y yo estaba cada rato tosiendo, Dios. Escupiendo. Y me daba pena hacer eso, pues. Pero hoy ya me agrada bastante que me pueden estar en video, en todo, me pueden entrevistar, pues porque ya no hago esa, porque yo sentía feo estar escupiendo, haciendo que me sentía mal y no lo decía, pues. Y eso ya se le quitó bastante. Sí, se me ha calmado mucho desde que el tratamiento que la doctora me dijo, pues. Ya me siento algo aliviadita. Ya había que andarle listo a eso. Sí, porque gracias a Dios, pues, de que mi patrona es una patrona. Excelente. Excelentemente, y gracias a Dios le doy que Dios me la haya puesto. Empecé ganando $5, no me interesó. Ella me dio trabajo de más y necesitaba yo, porque sí necesitaba. Quizás ella vio mi necesidad que yo andaba por el problema que me está pasando. No me importó ganar $5, porque $5 lo ganaba con estas manitas. No andar haciendo cosas que no debería de hacer, porque el trabajo es lo más lindo que hay, levantar su carita en cualquier parte. Sí. Eso es lo que me gustó de ella. Pues. Y pues gracias a Dios ahora me paga, que sea mi $10 me lo está dando. Comida, desayuno y almuerzo, es muy excelente mi patrona. Ella mira mi trabajo porque yo trabajo. Ella lo mira y lo reconoce porque yo soy de buena trabajadora. Por eso le digo yo a Dios que siempre me la bendiga y a usted y a Catalina también por su bendición. Dice Ezequiel, ¿tendría trabajo para Messi donde trabaja él? Ella dice. hay mucho, porque mi patrona es de lavar platos, que trabaja, tiene su trabajadores de cargar, voltear, de cargar los carros, dos carros que ella tiene, pues hay mucho, ella le ofreció trabajo. Ah, bueno, pero no quiso, en el mes de diciembre me le ofreció trabajo y él vio su plaza y había seguido trabajando, ganando $15. Solo a la mañana.
Dice por acá, vamos a ver, M. Acevedo, no tome a pecho las cosas, agárrese de Dios, dice, porque el bebé recibe todo, dice, y para que nazca sanito, dice M. Acevedo. Gracias, amén. Yo sí, pues, hago todo lo posible fingir lo que me pasa, pero no me pasa porque no tengo a mis dos amores de mi vida. Pueden decir que Messi es aquí, Messi es allá, pero Messi es mi consuelo. Primero es Dios, pero Messi es mi consuelo. Yeah. A pesar de lo que es él, pues, él me atiende, él me consuela, él me dice, no llores, muy pronto vamos a ver la respuesta de Dios. Entonces, va a estar en victoria y tus lágrimas van a ser, pero de alegría y de bendición, me dice. Sí. Nuria dice, así es, dice Katy, Nuria, así es, cuando confiamos en Dios y las personitas que nos quieren, estamos en victoria, dice, Dios es amor y no nos discrimina, dice Katy. Sí, mi Catalina, es cierto. Dios me la bendiga, es muy cierto. Porque lo que más necesitaba yo, pues, estuvo Dios. Y estuvo usted también, pues, porque hay muchos corazones abiertos para la gente que necesita. Yo, la verdad, que me dio pena, ¿verdad? Hablar con Don Dimas de eso, ¿verdad? Pero Dios viene tocando corazones. Dice Ezequiel, ¿y Messi irá asistirá al día del trabajo el primero de mayo, dicen? No sé. Hay que apoyar. Dice Nuria, me da pensar que usted no se haya cuidado para no salir embarazada, dice, porque no le va a ser fácil, dice M. Acevedo. No se cuidó para eso, de no quedar embarazada. No, pues mira, son cosas que pasan. Que pasan, y pues la verdad es que mi madre me acostumbró a trabajar. Pues yo seguía adelante con mi niño que me quedó pequeño, pues yo luché por él, pero ahí estamos. Pobremente, pero ahí estábamos criando a mi hijo. Pues no, un hijo no es para que uno se aflija ni nada, pues parece. Bueno, yo trabajo, puedo mantener. Aquí yo está una persona que se ha puesto en el perfil, mamacita se ha puesto. Dice, Dimas, cuando yo estaba embarazada, dice, era malo pintarse el pelo, dice, el cabello. ¿Será verdad eso? No sé, ¿verdad? Ahí sí, eso no lo sé, porque pues a mí me llevaron y no me dijeron nada. Socorro Martínez, buenas tardes. Dice, es muy trabajadora Nuria, dice, Dios la bendiga grandemente, dice Socorro Martínez. Gracias. Gran beso, un gran abrazo. Bueno, 80 conectados, 76 likes. Gracias, gracias. Se les agradece por esos likes. Estamos tratando de llegar a los 100. Mientras tanto continuamos, ya viene Gustavito para ver si nos canta unas canciones. Ya me voy a aprender una. Eso. Aquí está Gustavito, dice MC, si, o M. Acevedo, dice que si nos puede cantar Gustavito, o ando ocupadito hoy. No. Bueno, porque Robocop ya no lo vimos. Se desapareció. Vaya, dos de Robocop, va, Robocop. Dos Robocop y dos Gustavito, así vamos a hacer hoy, Gustavito, oiga. Para que no se nos moleste. Está bueno. No. Que empiece por él, para que agarre él. Ajá, acaba el feeling. Bueno. Robocop, va a cantar Robocop. Es que